Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy la Barbie morena, según yo. Pero bueno, hoy voy a estar haciendo la reseña de la marca de Pur por Barbie. Así que me tiene muy muy emocionada, por eso vemos todo ambientado así como Barbie. Aunque en realidad, mi amor, esto es un leotardo de esos de gimnasia que me queda como faja. Y estos son unos lentes de mi hija. Pero hicimos la tarima y aquí está el show. Así que nada, vamos a comenzar con esta reseña tutorial. Mis chicas, una breve pausa para informarles que en este canal estoy haciendo un sorteo internacional donde se podrán llevar estos tres fabulosos premios. Es muy fácil de participar, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar las notificaciones y darle me gusta a este video y ya automáticamente estarán participando. De todos modos, el link del video del sorteo se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Lo primero que voy a hacer, chicas, es ponerme estos lentes de contacto súper azules de la marca de Fresh Tone Cosmetics, que se llama Caribbean Blue. Son súper, súper azules. Así que yo creo que le va a quedar bastante chévere a esta reseña. Es primera vez probando estos tipos de lentes de contacto, pero me llama mucho la atención. Así que va a ser lo primero que voy a hacer para seguir con la onda de Barbie Girl. A mí personalmente sí me gusta utilizar lentes de contacto porque le dan como un cambio totalmente distinto a, no sé, a todo el look, a tus ojos. O sea, los ojos son el alma de la cara, de todo. Así que al cambiar el color de mis ojos, como que cambian mucho los tipos de maquillaje. Y ya que estoy haciendo todo el look de Barbie, vamos a darle con todo. Bueno, comenzando con los lentes de contacto, pensé que se iban a ver mucho más azules, así vibrante, pero no, así que voy a tratar de buscar algo que sea más azul que esto. Vamos a ver si lo tengo. Chicas, voy a intentar con lentes de contacto de la marca de Decio. Son unos lentes que me gustan mucho, tengo más de 2 años utilizándolos y la verdad me gusta bastante. Así que conseguí unos azules y son los que me voy a estar poniendo. Mis bellas, así quedarían nuestros ojos mucho más azul. Así que ahora sí, estamos listas para empezar. ¡Qué emoción! Chicas, una de las cosas que quiero acotar es que la colección de Pur yo la recibí por cortesía. En realidad es primera vez que la marca de Pur me envía un paquete PR de ellos. Así que me emociona bastante, pero eso no significa que lo que yo opine o piense sobre estos productos va a cambiar porque simplemente me mandaron los productos. Saben perfectamente que no, eso no va conmigo. También tengo que acotar que ya vi varias reseñas, como por ejemplo la de Roxy, donde a ella le hizo alergia el producto o la mascarilla, así que es uno de los productos que quiero estar probando. Sabemos perfectamente bien que los tipos de pieles varían muchísimo. Ella, como lo mencionó, es sumamente alérgica. Aunque mi piel, mi amor, eso es 4x4. Así que me causa mucha curiosidad probarla. Así es como se vería entonces con el empaque. Primero que todo, mi amor, este empaque está espectacular. O sea, me encanta todo lo que es el diseño de Barbie, pero unido con Pur, siento que se unieron perfectamente bien para hacer una colección muy, muy linda. Pero ahora vamos con el nombre. Dice que es un Glitter Really Pink, que es un peel off mask, de máscara, de eso, de cara. Y que aparte, Illuminator Signature. En cuanto a los ingredientes, dice que tiene agua, alcohol, glicerina, polivinil, mica, calcio, sodio. Que lo que va a hacer es darle una energía, un complex a tu rostro. Que está hecho de centella asiática. Que lo aplique generosamente para que limpie tu piel. Y que lo dejes dentro de 10 a 15 minutos. Y que lo apliques de 2 a 3 veces a la semana. Es un producto cruelty free, gluten free, venga friendly y libre de fragancia. No dice nada del otro mundo, así que vamos a ver qué tal se aplica en nuestro rostro. Así es como se vería el empaque, chicas, sumamente femenino. Chicas, no tiene ningún olor en realidad en particular. Huele como si estuvieses aplicando una mascarilla.
Como lo dije al principio, mi piel no es alérgica a nada. Así que vamos a ver qué tal se comporta en mi tipo de piel, que es una piel normal, que nunca me ha dado ninguna alergia por ningún producto que me he colocado en el rostro. Pero es sumamente importante que por eso vean diferentes reseñas, porque quizás lo que en mí funcione, en otras chicas no van a funcionar, que no se aplique de la misma forma. Y por eso existen diferentes canales con diferentes reseñas, para que ustedes puedan determinar qué es lo que mejor se adapta a ustedes. Wow, esto es sumamente pink. Y aparte, en mi color morenazo, esto resalta aún más. Para aplicarlo generosamente, chicas, en la cara, esto, mi amor, se va a acabar sumamente rápido. Ya siento que queda por la mitad para poderlo aplicar así como dice, generosamente. Así que no estoy 100% segura cuánto me dure este producto. Así que voy a esperar entre 10 a 15 minutos. Son las 11 y 43 de la mañana. Vamos a esperar unos minutos y ya vuelvo entonces con ustedes. Ajá, ya pasaron los 15 minutos y estoy completamente lista para retirármela. Voy a comenzar desde aquí arribita. Se quita bastante fácil. Y nada de dolor. Normalmente las que me he retirado, como que en esta área te hacen chillar un poquito, pero no. Así entonces quedaría en mi piel. Me la voy a ir a lavar. Sí, la siento súper, súper suavecita. Así que me voy a ir a lavar la cara y ya vuelvo para continuar con los siguientes productos. Mis chicas, listo, ya rostro lavado. Lo siento súper, súper suavecito. Y en cuanto al brillo en la piel, lo veo igual que los demás. O sea, cuando tú te lavas la cara profundamente y te haces estos tipos de mascarilla, sientes así como que la piel de bebé sumamente suavecita. Chicas, me voy a aplicar mis productos que habitualmente suelo utilizar, preparar mi piel para empezar a maquillar mi rostro. Ok, chicas, sacudí esto para que se den una idea. Voy con una brochita grandecita a seleccionar este tono y miren los toquecitos que le doy, súper suavecitos, y esto hace un tremendo reguero. O sea, miren todo el desperdicio de sombra. Acaso si lo agarro como habitualmente lo hago, que sería de esta forma, es mayor el desastre. Así que voy a empezar con el primer tono, aplicarlo en la cuenca de mi ojo. El primer tono es un poquito más oscuro que mi color de piel, así que me va a funcionar bastante bien para hacer el primer tono de transición. Seleccioné una brocha bien abierta para que este tono se pueda mezclar tanto con la base que me apliqué como con el color de mi piel. Listo. De verdad que el primer tono, al ser tan parecido, o sea, un poquito más oscuro que mi color de piel, se hace bastante fácil de aplicar y de mezclar. Así que ahora voy con el segundo color de la paleta. Después de esta reguera, voy a estar aplicando este tono. Chicas, si ustedes maquillan, no soplen la paleta porque uno tiene gérmenes, pero estos son mis propios gérmenes, así que no pasa nada. Voy a seleccionar el segundo color, que a diferencia del primero, bueno, ni tanto. También hace como un poco, miren, de desastre, y eso que lo selecciono bien suave. Y al sacudirlo así quedaría. Voy a aplicar este tono justamente aquí en la cuenca de mi ojo. Se aplican bastante bien, chicas. Es bastante fácil de ir aplicando y difuminando. Y una de las cosas que me gustan de estos dos primeros tonos es que, a pesar de que tiene buena pigmentación,
olvidando lo del poco de polvito que deja la paleta, se mezcla y se difumina rápido. O sea, no tienes que estar dando y dándole a la sombra, sino que se mezcla bien, no queda parchada. Lo que voy a hacer es seleccionar una brochita más finita porque quiero centrar mejor ese color marrón aquí en la cuenca de mi ojo. Así. Me encanta. Y si ya quitas bien el color, como pueden ver, no ha caído nada en la parte inferior. Así que por eso siempre les digo que quiten el exceso de sombrita. Vuelvo con la brocha anterior y termino de mezclar y de difuminar. Voy a aplicar entonces este colorcito que es bastante claro y este espero que me ayude a marcar, sí, me ayuda a marcar la cuenca de mi ojo para luego aplicar un tono encima, pero para hacer más rápido el proceso que aplicar corrector y todo lo demás. Lo hago con una brochita en forma de lengua, que es plana sintética, y termino de marcar en esta área. Lo que sí puedo ver es que queda como con grumitos esta sombra, y eso sí no me gusta para nada. Así que ahora lo que voy a hacer, chicas, es aplicarme este tono con brillitos encima de ese color. Voy a ver si con el dedo se aplica mejor porque sí siento que se ve como cuarteada, no sé, se ve como rara. Y esta sí tiene desperdicio de sombra, así que menos mal que me dejé el polvo traslúcido porque eso me ayuda a que no se fije o no me dañe la base de maquillaje. No se aplica tan linda como hizo el swatch y como se ve en la paleta, sino que no sé, cambia mucho cuando te lo aplicas en el ojo. Por eso yo con los swatch no me dejo llevar mucho, porque una cosa es con los dedos, otra ya con la brocha, cuando lo difuminas, cuando lo aplicas. Porque uno cuando hace el swatch, uno presiona y desliza y ya. ¿Acaso las sombras como tú las manejas? Es muy diferente. Voy a estarme colocando este fucsia en la parte externa. Uy, y este también tiene mucho exceso, miren, de sombrita. Así que la voy a estar colocando aquí en la V externa de mi ojo. Quiero que sea mucho más pigmentada, así que voy a aplicar una segunda capa hasta una tercera y cuarta capa. Ya pueden ver que tiene bastante exceso de sombrita. Chicas, no se termina de aplicar sumamente rosadito como lo vimos o como se ve en la paleta. A pesar de que cambie de brocha, en mi tono más moreno no siento que vibra o resalta tanto como se ve aquí en la paletica. Así que voy a darle unos toquecitos a ver si este tono se termina de centrar, pero ya sé que esto va a ser lo máximo o lo más rosado que se verá. Voy a pasar a aplicar entonces estos brillitos y para esto me lo voy a aplicar con una brochita plana justamente aquí, marcando la cuenca, ya que las otras sombras no me funcionaron para lo que quería hacer aquí. Lo bueno de chica de estos brillitos es que ya viene como con su peguita, no tienes que aplicar ni pega ni nada, sino que se adhiere bastante fácil y rápido. Voy a tratar de utilizar más sombritas de esta paleta, así que voy a estar utilizando este moradito, que a pesar de no ser mate, siento que le va a dar un look mucho mejor a este maquillaje, ya que el rosado o el pink que quería utilizar no se aplicó como yo quería. Y ahora por último agarro este tono doradito y voy a hacer aquí como un degradé de los brillitos al otro tono. A ver, chicas, estos tres tonos la verdad no me gustaron para nada. Los dos tonos de transición sí me gustaron. El brillito está bastante lindo, porque te puede salvar de cualquier cosa. Cuando algo no te funcione, mi amor, usted se pone ahí sus brillos y ya está. Nadie se dará cuenta. Igualmente el dorado me sirvió para hacer como una transición y el morado que lo apliqué muy sutilmente también se aplicó y se difuminó
bien. Voy a aplicar el azul para utilizar más tonalidades de esta paleta y va a ser este azulito que está aquí abajo. Lo voy a estar aplicando en la parte inferior. Y miren, se aplicó bastante fácil, bastante rápido. Me gusta cómo se ve. Y ahora voy a estar aplicando, chicas, este brillito que también está polvosito aquí abajo del huesito de mis cejas. Pensé que iba a ser como más, no sé, beige que blanco, pero bueno, así quedaría. No me mato ese color. Ahora lo que voy a hacer para ya terminar de utilizar los productos en los ojos, aplicarme estas pestañas postizas que también viene en la colección. Son unas pestañas, me gusta porque son separadas, va a poder dejar ver el trabajo, pero vamos a ver qué tal, si son duras. Lo primero que voy a hacer es como ajustarlas a mi ojo, cortándolas y levantándolas un poquito. Lista para colocarme entonces la pestaña. Se me está haciendo un poco complicado pegar la esquina porque miren cómo queda como levantada, no se termina de adherir. Ok, chicas, ahí medio quedaron. Me voy a colocar la otra pestaña. Lo que sí les puedo decir es que al verlas se ven bastante lindas, pero si te lo aplicas sin nada de maquillaje en los ojos van a parecer cinco patas de cucaracha porque son como muy muy abiertas, y sin sombras o sombras muy claras en el ojo se va a ver muy raro, porque aparte sí están bastante larguitas. Las esquinas se me está complicando mucho colocármelas o que se vean bien. Esto fue lo mejor que pude hacer, así que ahora lo que voy a hacer es aplicarme máscara de pestaña, delineador blanco y continúo con los labiales. Iluminador. Mis bellas, así iría quedando entonces nuestro look. Voy a pasar a aplicarme el iluminador. Mis chicas, así es entonces como estaría nuestro look. Voy a pasar a aplicar este iluminador. Wow, que tiene el mismo formato de la paleta. Me encanta cómo se ve. Y al abrirlo, así es como se vería. Una de las cosas importantes es que como tiene los tres tonos, evidentemente no puedes ir aplicando tono por tono, así que lo que voy a hacer es como mezclar los tres y aplicarlo justamente aquí en el huesito. Se ve como... wow, ya va. Ya va. O sea, no se ve como un iluminador que estoy acostumbrada a ver. Se ve como si tuviese la piel mojada. Nunca había visto un iluminador desde que estoy haciendo videos aquí en YouTube que me dejara como ese aspecto de piel mojada. Es como que si tuviese el rostro mojado en esa área. Algo bastante, bastante diferente. Así que me lo voy a aplicar también en esta. Wow, chicas. No es brillo. No sé que tiene este iluminador de diferente, que hace ese aspecto de rostro mojado. Esto sí es la típica técnica que ahora está muy famosa, que es la famosa piel de vidrio. Me siento así. Lo voy a aplicar también aquí en mi nariz y la verdad es que me gusta mucho. Aquí creo que se me pasó la mano bastante, pero es que el efecto reflejo espejo que das, haciendo que tú te ves aquí, mi amor, y te puedes ver y maquillar ahí, justamente allí. El reflejo que este iluminador da es una cosa increíble. Voy a quitar un poco el exceso barriendo el producto. Pero igual se sigue viendo como la piel mojada, chicas. No sé, esto no lo había visto. En cuanto a iluminadores, me dejó sumamente sorprendida. Y para este efecto de Barbie, siento que es perfectísimo. Me encanta, o sea, me quiero aplicar esto ahora por todos lados. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí en el hombro, así que me dé ese aspecto, mi amor, de la Barbie en la playa. Parece así como látex la piel. Me encantó, me encantó, me encantó. Ok. Voy a continuar, chicas, con... no me dejo de ver.
Voy a continuar entonces, chicas, con los labiales. Y estos labiales, al igual que los otros productos, está sumamente original. No es un labial que se abre común, sino que, ajá, tú pillas aquí un botoncito y sale por la parte inferior. Y miren este espectáculo de labial. Tiene como brillitos que evidentemente cuando te lo pasas por los labios ya pierde por completo el color, pero tiene ese acabado que lo hace ser bastante diferente. Aunque también he visto los labiales de Huda que vienen con esa especie de brillito o resplandor. Voy a abrir todos los tonos para ver cuál es el que mejor queda o el que mejor le va a este look. Oh, miren este morado. Mis chicas, y estos serían los 4 tonos que trae. Para mi look siento que me iría mejor el fucsia porque los otros son como moraditos y más neutros. Así que voy a estar aplicándome este. Los quiero abrir todos para ver qué tan firme están. Ok, lo siento firme, solo que este, el rosadito, está como cuarteado justamente aquí en esta área. Y sí suena, no sé si se escuchará, pero sí suena y se mueve. Que vi que también esa acotación la hizo Roxy. Bastante lindo este color. Y es un tono mate, chicas. Al momento de aplicarte este labial en los labios, donde más se siente que se mueve o que sientes que se va a partir este tono. Así es como se terminaría entonces de ver el color, chica. Se siente muy, muy suavecito. Se pueden también despegar tus labios, porque a pesar de que rueda fácilmente, si te haces mucho así, miren cómo se va levantando el tono. Ya se empezó a levantar también de este lado. Y eso evidentemente no se ve nada bien. A pesar de que se sienten muy bien los labios, o sea, puedes andar por la vida con los labios así despegados, como en un lugar sí, en otro lugar no. Mis bellas, este sería el resultado final. A pesar de que no todos los productos funcionaron de la forma que esperaba, me gustó bastante el resultado. Sobre todo el iluminador, no sé, el aspecto tan diferente que le dio a mi maquillaje, la sombra, ustedes saben, y el labial, bueno, también lo saben. Las pestañas siento que estarían bien si utilizan maquillaje, porque si no se puede ver totalmente un desastre. En definitiva, el producto que más me gustó y me llamó la atención y que van a ver ahora, por ahí utilizándolo, va a ser el iluminador, que da ese aspecto de muñeca, no sé, algo totalmente diferente a lo que he venido viendo en cuestiones de iluminador. Ya saben lo que opino sobre cada uno de los productos. Recuerden que por eso es sumamente importante ver diferentes reseñas, porque quizás los productos no nos funcionen de la misma forma. Igual tenemos diferentes tipos de pieles, respetando las opiniones de cada una de todas las chicas que hacemos reseñas y tutoriales de maquillaje. Así que bueno, chicas, muchísimas gracias por verme, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Si eres nuevo, no olvides de suscribirte, activar las notificaciones y participar en el sorteo. Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. Recuerda, todos los lunes, martes, viernes y sábado, videos nuevos en el canal. ¡Chao!